otro gameplay más para el canal. Hoy estoy motivado, hoy estoy contento. ¿Por qué, Pablo? Porque hoy se vienen vídeos al canal muy, pero que muy tochos. Así que espero que te lo veas todos. Espero que estés atento porque sinceramente van a ser bomba. Y el día de hoy os traigo una partidita en el mapa de canal junto a mi amigo Caramelo, donde la verdad es que tocamos varios temas, pero sinceramente hago un spam pick que la verdad es que podéis hacer muchos de vosotros, y sinceramente casi siempre os va a salir, siempre cuando nos vean en la fase de droneo, ¿no? Así que yo con esto me despido, amigos y amigas. Deja tu like, suscríbete al canal, que estamos a nada de esos 40.000 suscriptores, por Dios. Os amo, gracias por tanto apoyo. Disfrutar del gameplay, que ya os digo de que es bomba. Un placer y nos vemos en el próximo. Adiós. Y nada, tengo brazos, madre mía, que parezco el manco de Lepanto. Cada día peor. Sí. No, en serio, de hecho, esta tarde, gente, voy a ir al médico, ¿vale? Mira, el médico ya, y que me hagan ahí, yo que sé, una radiografía o lo que sea. ¿Estás jugando con la funda esa? Con el, ¿cómo se decía? ¿Cabestrillo eso? ¿No se decía así? No, no. Ah. No, porque como lo tengo más o menos en la mesa apoyado, pues no pasa nada. Sí, ¿sabes? Ah. Sí, tengo la mano. Ay, tío. A mí nunca me han puesto. Y fíjate que yo qué sé, pero nunca me ha pasado nada de eso, tío. No, a mí tampoco, a mí nunca me ha pasado eso. Nada, vamos, lo dije ya en el vídeo este. Tú sabes quién, ¿no? Sí. Ni rotura de algún hueso, vamos, yo creo que esto va a ser simplemente eso. Ahora mismo tengo el brazo, pero pinción pura y dura, ¿eh? Si no puedo tener alambre, tío. Como mucho, a mí me. Lo que me ha pasado a mí y tal. En la muñeca, bro, jugar al fútbol y tal, pero vamos. Bendita, un poquito de. ¿Cómo se llamaba esto que le ponían a los chavales? No, el reflex, se llamaba. Ah, el reflex. Que es una cena mierda. Tía, de hecho, fíjate, hablando de reflex, pues me va a venir solamente. Tú tomas eso, tú tomas eso. Bueno, no, tomas. No. ¿Cómo va a tomar, Pablo? Lo usa, coño, lo usa. No. Mira, ayer, como eran. Mira, me fui a dormir a las 10 y algo, ¿vale? Sí. Pues eran las 2 de la mañana, tío, y no me había acostado todavía, como te he dicho antes. Y total, que a las 11, 12 me fui a. Digo, me voy a tomar una pastilla o algo, tío. Algún eso, para el tema de las. Sí, porque hay una que se llama. No sé cómo se llama, tío. ¿Qué es para eso? Para el tema de la musculación, ¿vale? Para todo eso. Tío, me puse a ver los efectos secundarios, pero impresionante, ¿eh? Te conviertes en el rato, ¿eh? No. O sea, que si vómitos, que si sudoración, que si. Tembleques, tío, joder, macho, prefiero quedarme con este dolor, ¿sabes? Total, no tiene nada, madre mía. Sí, pero impresionante los efectos secundarios que tenía, tío. Joder. Es que ponía. A ver, sí, es cierto que no lo hice en todos los casos, pero había que, en plan, uno de cada 10 casos le pasan estas cosas. Y en plan, joder, ya veía eso, uno de cada 10 personas, que es un 10%, es en plan de, hostia. Ojo. Bueno, luego, uno de cada 100, no sé qué. Luego ya el último, que te puedes hasta morir todo. Digo, está chulo. ¿Qué pasa, tío? Sí, digo. Digo, mira. Eso. Digo, me da igual, digo, no pasa nada si no duermo, ¿sabes? Oh, chacho. Se me cae el cadáver con 30 años. 7, tío. Yo flipando, tío. Digo, ¿estás tú que me tomo, no? Vamos. Antium, o algo así se llamaba, ¿vale? Gente, no me acuerdo. Antium, o algo así. Me puso los efectos secundarios y digo. ¿Colgado? No me acuerdo de reflex, tú. Te pasaba algo en el fútbol, tipo el tobillo, la muñeca, no sé qué. Te echaban medio bote de eso. Sí, realmente. No hacía nada. Apestando todos lados, ¿sabes? Iba apestando. Eso yo creo que era algo más psicológico que otra cosa. Eso no hacía nada, bro. Era una mierda, sí. Se lo echaba la gente. Era más el olor que otra cosa. Totalmente. Pero todo, si me veis jugar raro. Es porque es malo. La cantidad que viste, ¿vale? Aparte. Es que tengo el brazo en tensión, tío, de ayer. Como si tuvieras todo el rato haciendo fuerza, pues así, tío. Fijaos, malo del brazo y subiendo vídeos para el YouTube, Para que luego digan los chavales, No, de hecho, yo había grabado un racional y tal, digo, no, me apetece hacer aquí un. Ahora, eso, ¿sabes? No tiene que ser, chaval, vamos. De hecho, también tenía pensado hacer el. No me acuerdo. El. Si muero, se acaba el vídeo. ¡Oh! Me está aguantando este señor, pero este señor, ¿qué hace aquí? Por Dios y por la Virgen María. No sé qué hace ahí, tío. Está ahí abajo en calle que aguantando, tío. Lo que le he dicho a Pablo, que ayer empecé. Como no puedo jugar así algo demasiado de seguido, y ayer me di cuenta en directo. Vale, que estaba en directo y al principio estaba bien. Pero luego es en plan, uff, me pesa un montón todo esto, ¿esto qué es?
Hostias, es verdad que todavía no está el nuevo salto, tío. A mí me pasó igual en directo, bro. A mí me pasó igual, tío. Ayer en directo me pasó igual, tío. Nada, chicos, y yo haciéndome el chulo, ¿sabes? Con el cabello, si no me lo vas a... Tío, y luego veo que me lo rompe de una y digo, ¿cómo? Y hostia, es que no estoy... me pasó eso, te lo juro, tío. Es que, no, vamos, supongo que lo habrá pasado a Pablo también. Sí. Entre... En estas 2-3 semanas he jugado más al TS que a esto, sí, y es normal, ¿vale? Entonces estoy acostumbrado a lo otro. De hecho, al principio no lo he grabado. Pero eso en plan, digo, hostia, digo, ¿cómo que solo tengo un refuerzo, tío? Sí. Venga, no estoy acostumbrado al otro, digo, ¿qué cojones? Es un bridge. Este es alguien pasillo. Toma. Toma. ¡Oh! ¡Más marco de panto! Venga. Sin brazo, pero toma, venga. Era un poco rebocoso, te digo, jugando. Sí. Tío, es que no puedo. Te lo digo, no puedo hacer. Nada, tío. O sea, imaginaros tener el brazo en tensión, pero todo el rato. En plan, como si estuviera todo el rato así, haciendo fuerza, pues así durante todo el día. Sí. Estoy muerto, tío. Ya, muy, no he descansado demasiado, pero bueno, tampoco es que yo descanse mucho. Bueno, sí, que coño, yo duermo más que. Seguridad. Voy a meter un bandit otra vez. Una bajita, Pablo, una baja, ¿eh? Una baja. Sí, bueno. Ahí vamos. Estamos bien. Ahí vamos, está bien la cosa. No, pero. Yo creo que escucha que estoy medio manco, pero ¿a ti qué te pasa? Yo. Estoy dormido, ¿eh? Perdón, ¿te has pelado, no? Sí, me he pelado. Va, ¿sí? En verdad, fíjate. Quiero hablar de un tema. Y es que. Lo he hablado con mi madre. Y yo. Que te renta, tío. Pelarte bien, tipo. Irte a un peluquero que que sea. Un peluquero de puta madre. O sea, que aunque te cobre 15 pavos, ¿sabes? En un pelado, pero que te lo haga de puta madre. ¿Sabes lo que te quiero decir, hermano? Eres youtuber, tío. Te renta, bro. Te pones en directo y te ven no sé cuántas personas. Bro, un peladito bueno. Que no digo que... Pero, tío, no sé, no es lo mismo un pelado... Está fallando, ¿eh? No, pero que no es lo mismo un pelado de un peluquero de pueblo que un tío que es profesional, ¿sabes? ¿Sabes? A ver, pero tampoco tiene mucho que ver, coño. Hay peluqueros muy buenos de pueblo. Ya, y peluqueros muy malos de ciudad, ¿sabes? Pero yo qué sé. Profesionales. De hecho, fíjate, hace poco. Bueno, no voy a decir nada. Pero. Sí, no voy a decir nada, pero es que no lo digo, vaya. Hace poco me pelé y tal. Bueno, la primera vez que me pelé con el tema de la cuarentena fue otro peluquero que tiene mucho más repercusión, sí. Es más conocido, es más famosillo aquí en Badajoz y tal. Y de verdad, no me gusta nada, tío. No. Luego me peló la segunda vez el que siempre me pela. Plan, que creo que son a 7 euros, 8 euros el pelado, ¿vale? Sí. Plan, creo que es bastante baratillo. Y tío, putísima madre, tío. Pero el otro, en plan, no me gustó nada. Plan, súper, ¿sabes? Yo es que no sé, a lo mejor es porque yo es que, por ejemplo, siempre he ido al mismo, vamos. Son 6 pavos a mí lo que me cobra, sí. Por pelado, pero vamos, que lo que te digo, no sé, tío. No es lo ¿Te mismo. ¿Te siguen montando, ¿sabes? En la silla esa, Pablo? Hostia, dime. No, en la silla. Qué hijo de puta, ¿eh? Las del típico, las de cine. El típico taburete. No, las sillas ese. Estas que era como un cochecito, sí. Con cara. ¿Cómo que el cochecito con cara? We had diffused, guys. Qué cara, ¿eh? Sí, tío, un cochecito con cara. No así, sé. De cosito todo feliz para que los niños se portaran bien cuando estaban pelándose. ¡Ah! ¡Buah! ¿Sabes lo que me pasaba a mí de pequeño? Que me dormía mientras me pelaba mi padre, tío. Te lo juro. Me dormía, bro. No sé. Hay gente que cuando la tatúas, hermano, te están metiendo una aguja por la piel y se duerme. Joder. Yo que sé, tío. Sí, no sé, sí. Si se duerme o se queda inconsciente, pero. No, entonces tú confirmas que estás usando el coche ese, ¿no? El cochecito ese con la cara feliz en los. No sé a lo que te refieres, pero sí. ¿En serio? Pero, que no sé, no a ver, sé a mí de pequeño, refiero, no sé a mí de pequeño me ponían en un cochecito así en lo alto. No, no. Ah, vale, ¿eh? Ya se lo. No, eso no, cabrón. No, vale. Pero eso que para la altura, para que el pavo te pueda pelar bien. Claro, pero eso es para los niños chicos. Ah, pues no, yo hermano. Claro, porque la silla normal no llegaría, porque es chiquitilla. Claro, pero yo ya tengo pelos en los huevos. Eso es el típico taburete, bro, de cine, ¿sabes? En los cines hay un taburete rojo, ¿sabes? Que te pones, sí. Pues, para ver mejor, o que. Yo qué sé, si eres pequeñito, bro, pues yo qué sé, te pones el taburete, ¿sabes? Sí. Yo soy pequeño y sí que lo hacía, sí. ¿Lo sigues usando, Pablo? No, yo no, yo mido ya 2 metros, caramelo, si soy más alto que tú. Posiblemente, la verdad. Solamente me falta tener más músculo, papi. Sí.
te gana, Pablete. ¿Cuánto mides, Pablete, actualmente? No sé, pero soy alto, soy alto. Yo creo, ahora mismo, tengo que ser más alto que tú, 100%. Pero por poco, ¿por pero soy alto. Tú eres pequeño, bro, tú eres bajo. No soy bajo, tengo estatura estándar. Eso es lo que me... Estándar, sí. Pero yo qué sé, bro. Mido 1,74, gente. Que no es que mira 1,5 m, 1,60, ¿verdad? Es que sabes que me hace. Estoy así bajo. Te lo juro, y tío. Y luego alto es 1,80. Nunca he visto. 1,70. Nunca en mi vida he visto una persona. Es que cuando. Buah, es que cuando vi a Caramelo por primera vez, nunca vi una persona tan blanca, bro. Ah, sí, sí, muy blanco. Hermano, lo vi con la estatura esa que me lleva, con la. Buah, me acuerdo de la bandolera esta que me llevas, la. La bandolera. Tío, la típica mochila esta que llevas enfrente, ¿sabes? Esta pequeñita donde guardas el móvil, tal. Tío, digo, vaya tela, tío. ¿Ah, sí? ¿Te llevaba eso? Sí. Se tiró la foto por ahí. No me acuerdo. También se me prendió de mis músculos, gente. Estaba también flipando, tío. Joder, tú. Más blanco, digo, madre mía, no he visto una persona así en mi vida. De hecho, no me gusta ponerme moreno, tío. No me gusta. Joder. Me gusta ser blanquito. Soy como los japoneses. Soy pureza pura. Nunca he visto, te lo juro, nunca he visto una persona tan blanca, tío. Cuando vi a Caramelo por persona, en persona me quedé flipado, tío. ¿Eh? Te lo juro. Sí, en los vídeos, tío. Pero ahora, por ejemplo, estoy así con la vida. Lo mismo en persona, tío. Ya, es obvio. Pero si yo soy blanco. Ni de coña. En la piel, bueno, ahora me está dando los focos y tal, pero si yo soy blanco. Vamos, nunca lo he ocultado ni nada, no sé. Sí, no, no. Estoy orgulloso, en una locura. Este le siempre pasa, tío. Ah, Lenson le está piqueando la puerta de esa típica. Fíjate. Toma. Pues es que al final es lo que pasa. O sea. Madre mía. Es que. Vaya partidita, tú. Uff, me mató. Me dejé tocar, tío, por el nombre, tío. Me tengo que quitar los nombres. Bueno, pero eso, que yo creo que te renta más un pelado de un profesional que uno de pueblo, Bueno, que dámelo, YouTube. Caramelo, puede matarlo, hemos llegado a los 10 minutos. No puedo matar a Pablo, me están dando muchos músculos, tío. Es lo que hay. Amigos y amigas, GG. Literal, que he hecho ese movimiento ahí así de izquierda a derecha y tal, y me han matado. Porque encima, no es que solo tenga el brazo izquierdo muerto, sino que tengo el brazo derecho, te voy a dar un montón más fuerte también. ¿Es el Pablo? Cuando me baja, cuando me vaya, ¡Toma! 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 Un placer, nos vemos. ¡Adiós!